Bueno, hoy una sesión bastante extensa, como verás, había muchos temas dentro del orden del día, pero yo creo que uno de los temas más importantes que hemos tratado en la sesión de hoy ha sido, por supuesto, que ha dejado su banca la concejal Cordone del socialismo y ha asumido en su lugar el concejal Pin, que inmediatamente integró el bloque de Cambiemos. Y sabemos, bueno, que hemos conocido ya que la concejal Cordone ocupará en muy poco tiempo el nuevo, uno de los tribunales de faltas de creación en nuestro municipio. Así que bueno, ese fue creo uno de los temas más importantes y por supuesto después, desde el bloque del Frente para la Victoria, hemos solicitado numerosos pedidos de informe, que lo venimos realizando ya en varias acciones, en varias sesiones también, donde lo que queremos conocer es cómo se está realizando algunos aspectos de la gestión, sobre todo, bueno, producto de los reclamos de los vecinos que recibimos a diario. También hemos solicitado que nos informen el tema de la entrega de la ropa para los empleados municipales, porque sabemos que en este último tiempo se ha comenzado paulatinamente la entrega de indumentaria a los empleados municipales, pero bueno, han tenido numerosos inconvenientes, como por ejemplo que le han entregado ropa que no eran del talle que le correspondía, borcegos que tampoco correspondían a sus talles, botas de gomas y demás, lo cual es una inmensa preocupación y claramente lo que nosotros queremos conocer es cómo se han ejecutado esas compras, cómo se han realizado, como también muchas acciones en General Rodríguez que se están llevando adelante, el tema por ejemplo de que han quitado las placas conmemorativas del 150 aniversario de General Rodríguez, una cosa realmente que nos preocupa porque no entendemos cuáles han sido los motivos. Nosotros ya hemos vivido algunas situaciones de esas características donde por ejemplo en algunos casos también se han borrado algunos paredones que habían sido pintados por artistas plásticos que en el marco de algunos programas que se han realizado en nuestra localidad. Pero bueno, digo, creo que hoy se han tratado temas muy, muy importantes para nuestra localidad, ¿no? Y en, bueno, el último despacho, que es un ensanchamiento de una calle, donde nosotros vemos una sensible afectación a dos instituciones educativas, una que es un colegio 501 y el otro es un colegio secundario, que realmente se ven afectados si existe esta modificación. Por eso hemos pedido mayor información al Departamento Ejecutivo para que nos pueda decir cómo se va a realizar esa obra. Sobre el retiro de las placas, se habló en sesión de que había sido por el a repintar las paredes, ese tipo de... ¿Eso fue el informe oficial que ustedes recibieron? ¿Ustedes recibieron un informe de que había sido por ese motivo? No, justamente lo que estamos pidiendo es que se nos informe el porqué. Entendemos nosotros que como se estuvo pintando el municipio, se estuvieron pintando las paredes, entendemos que por ese motivo se retiraban, lógicamente para hacer mejor la tarea, pero luego han sido completamente desestimadas, no se pusieron más y no sabemos cuál es el motivo, por eso lo hemos consultado.